dije que somos todoterreno, ¿se acuerdan? Pero me faltó decirles que hasta somos capaces de ir a la guerra. Mirá en dónde estoy, mirá lo que es esta 504. Con esto nos vamos por todo el país. Ahora tocó el turno de irnos hasta Azul, provincia de Buenos Aires. Ahí, ¿qué hicimos ahí? Estuvimos en la cuarta fecha del Rally Mar y Sierra, pero no saben lo que fue, no saben los pilotos. Algunos quedaron en el camino, otros llegaron a la meta y muchos todavía están acomodando sus autos para poder arrancar y partir de nuevo. Ahora vamos a ver la primera parte de esta fiesta desde la provincia de Buenos Aires. Yo lo presento acá, desde Córdoba, desde el complejo Águila Blanca. Para todo el país, allá vamos, como allá, desde Azul, provincia de Buenos Aires, el Rally Mar y Sierra con todos ustedes. Así arranca. Hola, 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 hola. ¿Cómo andan mis fierreros independientes? ¿Cómo la están pasando? Ya sé que a muchos les gusta trabajar los sábados. Mirá cómo te conozco. Pero hoy, señores, es el único sábado del año en el que realmente somos libres. Sí, señores, hoy es el Día de la Independencia Argentina, así que hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo y por eso fuimos a un lugar muy, muy estratégico en el centro de la provincia de Buenos Aires, que la verdad, para mi gusto, tiene todos los condimentos, reúne todo. Tiene un balneario increíble, tiene una reserva, tiene cultura, tiene un museo. Ah, no te sirve todo esto que te estoy diciendo. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a agregar otra cosita más y te voy a tentar. Ahora está el rally de la categoría Mar y Sierra. Y si con todo esto no sabes de qué lugar te hablo, te invito a Azul de la mano del señor intendente Hernán Bertelli, que la verdad se portó de 10. Pipí cucú. ¿Estás preparado? Encendemos motores, abrochamos bien los cinturones y arrancamos. Nosotros, bueno, aprovechamos esta pantalla importante para invitar a todo el país que nos vengan a visitar. Estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires, ubicados estratégicamente a 300 kilómetros de la capital y bueno, a 100 de Tandil. Bueno, para venir a visitarnos, a recorrer todo el casco histórico que tiene Azul, con las obras de Salamone. Bueno, en el verano tenemos un balneario muy, muy lindo, con camping, con todos los servicios para recibir a las familias de todo el país. Así que bueno, a disfrutar. Ya me estoy anotando, intendente, sí, para el verano, porque la verdad que es increíble el balneario que tienen. Hermoso y bueno, lo disfruta mucho toda la región. Así que bueno, obviamente lo hacemos extensiva la invitación para todos que vengan y bueno, y después los eventos que tenemos. Que bueno, como este rally que salió tan lindo que yo le decía ahí a la organización, tenemos que ya estar viendo de conseguir otra fecha porque hay que replicarlo, hay que seguir trabajando. Ya lo estamos diciendo, estamos dando el adelanto. Bueno, importantísimo, así que esperemos contar con el apoyo de la Federación y bueno, creo que ha rendido un examen muy positivo Azul, en este caso trabajando mancomunadamente tanto el municipio como la comisión organizadora que bueno, ha puesto todo, así que la comunidad ha acompañado, todo el pueblo ha ido a participar y hemos visto un muy buen espectáculo. Muchísimas gracias, Luis. Un gustazo hablar con vos y bueno, muy contento de estar acá en Azul. Lástima la rotura del primer tramo, pero bien, contento, muy contento. Mira, nosotros tuvimos la mala suerte de romper en el primer tramo nomás, cuando empezábamos a hacer el camino del curverío más rápido, más técnico, y bueno, pues nos vamos a reenganchar mañana y vamos por la etapa. Bueno, el navegante no lo pudiste disfrutar prácticamente. Un genio, ¿no? Un genio, bueno, ¿no? Sí, sí. Teníamos una hoja espectacular para los dos tramos y bueno, pero vamos a tratar de exprimirla mañana. Arreglamos el auto y mañana vamos a salir con todo. Se perdió el vado, porque estaba espectacular, estaba para cruzarlo al mango. Y sí, todos estábamos con la expectativa, preguntábamos a uno y a otro piloto a ver cómo se hacía, si despacio, fuerte, a ver qué hacíamos. Y bueno, pero lamentablemente los fierros nos jugaron una mala pasada y no pudimos llegar al vado. Así que bueno, armamos y vamos para la final. No, ni hablar, sí, obvio. Mañana hay que salir a buscar la etapa para tratar de mantener la diferencia que venimos en el campeonato, que el objetivo final. Un poquito de puntos sirven igual. Sí, no, ni hablar. Todo suma. Bueno, me saludas a toda Madariaga. Saludos a General Madariaga, saludos a Las Flores y bueno, a Azul, que nos dio una atención espectacular. Espectacular, ¿no? Y un saludo a la gente como allá. Dale, gracias. Gracias, Luis. Gracias. Un abrazo, muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Estamos hablando con uno de los dos mejores pilotos de la provincia de Buenos Aires. El mejor es de Coronel Suárez, cerquita de los pagos de él, así que hablamos con la gente de Pringla a ver cómo le ha ido en este Prime. Bueno, bien, la verdad, buenas tardes, contento, lindo Prime, el cortito nos fue un poquito mejor, en el largo fue la primera pasada, pues la otra la hicimos roto, pero bien, contento, la verdad que vamos aprendiendo y mejorando de a poquito. Bueno, ahora Horacio, la verdad vos cómo la estás pasando y cómo venís, cómo te sentís con el auto y con los tiempos mismos. Bien, la verdad que bien, tuvimos un problemita la carrera pasada, perdón, el Prime pasado, donde la bomba nafta nos jugó una mala pasada y no chupaba bien, entonces perdimos un minuto y pico. Y bueno, de ahí bien estamos descontando, el anterior lo ganamos por 17 y este creo que por 11 o 12, así que estamos cerca. Bueno, muy bien, esperemos que siga así entonces y saludo para toda la gente. Hola, ¿qué tal? Te presento la nueva Maverick y la mejor forma de tenerla. Al mejor precio, directo de fábrica, al contado o financiada, cuotas sin interés y prenda abierta. Este mes, por solo suscribirte, te bonificamos 100.000 pesos. Te esperamos en nuestros concesionarios. Estancia Loma Pampa, hotel de campo, un lugar donde disfrutar de la comodidad y el confort se confunde con el placer de la naturaleza. En el corazón geográfico de la provincia, Ruta Nacional 3, kilómetro 310, Azul, Buenos Aires, 02281 653970. La mejor carne de toda la zona la encontrás en Parrilla Lo de Andrés, restaurante de carnes asadas y mucho más. Acercate y comprobalo. Avenida Juan B. Justo, Ruta Nacional número 3, Azul. Alfajores Encontro. Alfajores premium elaborados en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, en sus tres variedades, negro, blanco y soft. Encontro, igual que siempre, distinto a todos. Instagram y Facebook, Encontro-alfajores. Contactanos al 2281 57 11 59. All Rasti Taller. Proyecto llave en mano. Restauramos tu vehículo por contrato de entrega. Déjanos cumplir tu sueño. También nos encargamos de conseguir el vehículo clásico que vos prefieras. Entregas y retiros en todo el país. All Rasti Taller. No dudes en consultarnos. Rivas 732, celular 2281 3546 74. Azul, Buenos Aires. Beer Garden Cervecería. Vení a disfrutar de una rica cena. Probá nuestros excelentes tragos mientras escuchas la mejor música. Beer Garden Cervecería. Reservas al teléfono 2281 543406 y te esperamos en Burgos, esquina Bolívar. Pará, Sergito. Casi te chocas. menos mal que te avisé. Tuviste suerte, tuviste suerte. Los que no tuvieron suerte fueron nuestros pilotos, que la verdad se encontraron con una sorpresita que fue un vado larguísimo, bastante complicado, que no se cansó de empañar vidrios y romper todos los paragolpes. Vamos a verlo. Gracias a ustedes por estar acá y difundir esto que es tan lindo. Así que bueno, como nosotros nos divertimos, nos divertimos, la verdad que nos divertimos muchísimo con esto. Venimos a pasar un buen fin de semana. Vengo acá porque me dijeron que ustedes son muy buena pareja. No sé, qué sé yo. No, pará, pareja mía no es. No, en el auto, pero después... No, pareja de fierrero. Ah, bueno. No, estamos hablando de fierrero. No, nos llevamos bien, nos llevamos bárbaro. Ahora tenemos un problema con el comunicador, pero bueno, a señas. A señas, como sea, pero hay que terminar. Nos rebuscamos. ¿Cómo es el navegante? No, barro, extraordinario. Espectacular, ¿no? No, muy puntilloso, no, pero muy bien, muy bien. Yo cuando estaba filmando en el vado levantó los pies, no sé por qué. ¿Por qué no? Sí. Dije, ¿hoy? ¿Tenía miedo de mojarse? ¿Quién? No, nos mojamos en serio esta vez, porque hoy fuimos más despacio, se mojó el motor. Ahora lo hicimos ligero, se mojó el motor, así que la próxima no sé cómo hacerlo. Entonces, decime, ¿hace cuánto que están compartiendo juntos esta pasión? Y muchas carreras llevamos juntos, alternando en algunas que otras, por circunstancias de traslado, de viaje, de distancia, pero debemos llevar más de 20, 30 carreras seguramente juntos, corriendo. Bien, es lindo, aparte ya hay una amistad bastante compartida. Sí, eso fuera del auto también tenemos una amistad, compartimos mucho fuera de carrera, así que muy lindo, ¿viste? Y más disfrutar. Gente, muchísimas gracias. ¿A dónde me querés saludar? ¿También a Castelli? Sí, un saludo para toda la gente de Castelli, y bueno... para toda mi familia y para mi hijo Patricio. Dale, gracias. Gracias, No, gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Nos fuimos. 1200, baja camino derecha de 2, sale fondo, frena por mi lado en la cinta, menos 10. El naranja, menos 4. Naranja al palo, menos 20, 3, 2, 1, top. Me lo cantaste mucho. Bueno, Gustavo, contame, a ver, ¿qué se siente ahí correr con la hija? No, la verdad que es una alegría enorme, o sea, la pasión que uno tiene, que uno de los hijos la haya tomado es hermoso. Compartir con ella todo un fin de semana completo, arriba del auto, reírnos y de lo que nos pasa y todo, es pasar un fin de semana bárbaro y una excelente relación padre e hija. Una pasión fierrera, hermano. Sí, la verdad que sí. Nos lo mostraron desde muy chicos, así que nos encantó. Es de toda la familia, además, somos un montón. Y la verdad que nos encanta. Y la verdad es que me encanta compartir con mi papá en el auto. Nos reímos un montón. También, bueno, pasan cosas malas y también estamos ahí uno para el otro, pero nos encanta. ¿La mamá sufre cuando te ve que te sentás en la butaca? Un poco sí, en su momento ya se asustó un poco, pero no, ya se va a acostumbrar. Se acostumbró, ¿no? Sí, se va a acostumbrar. Sí, se va a acostumbrar. Bueno, ¿cómo viviste estos Prime? La verdad que los primeros, bien. La segunda vuelta, la verdad que la hicimos mucho mejor, pero muchísimo mejor, porque el auto lo sentimos muy bien. Pero están muy lindos los caminos, así que creo que vamos a seguir así. El vago asusta un poco, ¿no? No, la verdad que no. Lo pasamos bien, asusta un poco porque hay como un bache ahí, pero lo pasamos muy bien. Bueno, muchísimas gracias. No, muchas gracias. ¿Nos vemos en el podio? Ojalá. ¿Destapan champagne hoy? Uy, mañana, no sé. Mañana, no sabemos, esperemos que sí. Acá trabajando en azul en una carrera de rally, un poco complicado el día. Te veo que estás re complicado, no complicado. Con una rueda menos, volvió el auto. O sea que, ¿no le pusieron todos los tornillos ustedes? ¿Cómo fue el tema? No, tuve un accidente, veníamos bien, venía ganando. Uno me dijo que pisó una liebre, no sé si me estaba mintiendo. Te estaba jodiendo, se fue afuera en un curbón y lo volcó, se pegó por todos lados, arrancó las ruedas, parrilla. Bueno, estamos tratando de revivirlo y si no, lo cargamos. ¿Para engancharse mañana? Claro, para sumar algún punto mañana que venimos peleando el campeonato. Y si no, cargarlo de irnos con la frente alta. Con la frente alta. No, no, no. Sí. No, no, pero no hay que aflojarle, ¿eh? No, para nada. No hay que aflojarle. Así que, bueno, un día difícil. Bueno, vos sos la parte mecánica, yo veo que la parte de él es sostener nada más que... ¿Vos haces de morsas, eh? Yo hago de morsa y preparo la picadita yo. ¿Y preparás la picadita? ¡Ah, qué grande! Bueno, pero el laburo tuyo también es sacrificado. Sí, muy sacrificado, muy sacrificado. Sí, sí, acá con la carrera. ¿Lo trajeron de Hurlingham así para este trabajo nada más, Marcelo? Sí, sí, Cristian es, bueno, una amistad desde chico y me está ayudando mucho en el equipo. O sea, acá esto es una pareja. Bueno, no, una pareja de trabajo. Un equipo. No, ¿que vos estabas pensando otra cosa? No, no, no. Un equipo. O sea, amor hay. Hay amor, hay amor. Hay amor por los fierros. Hay amor por los fierros, exactamente. Así que bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Que la pasen bien. Bueno, Cristian, muchas gracias. Gracias a ustedes. Dale, seguí trabajando de morsa. Nos vemos pronto. Chao. Bueno, gracias a ustedes por estar. No en muy buen momento, pero bueno. ¿Por qué no en muy buen momento? A ver. Sé que la venís peleando mal, ¿no? Sí, sí, los chicos, todos los chicos, bueno, pero nosotros en carrera también. Bueno, pero esto es así, las carreras son así. Son así. A veces se gana, a veces se pierde. No, sí, a veces se empata. A veces se rompe, a veces no se rompe nada. No se rompe nada, exacto. No, pero tenemos un auto que lo hicimos a nuevo en 40 días y la verdad que demasiado bien se porta, pobrecito. Y bueno, como todo, ¿no? Estamos probando el auto, me estoy probando yo, que después de 10 años no me subo a un auto de carrera. Tuve un accidente en el 2012 y bueno, retomamos recién ahora. El navegante nuevo también, así que estamos probando todo, pero bueno. ¿Y cómo va esa pareja, esa unión con el navegante? Bien, 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 porque lo tomamos muy tranquilo, o sea, nos respetamos mucho porque yo considero, si bien... Corrí 20 años yo rally, pero él no, pero somos conscientes de que, bueno, estamos debutando de nuevo. Sinceramente, un saludo muy grande a toda la audiencia y ojalá que sigamos así, ¿no es cierto? Bueno, bien. Bien, dale, chao, pelado, gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Nos vemos. Lubricantes Morelo, tu lubricentro de confianza. Cambio de aceite y filtros sin cargo. Contamos con todas las marcas en aditivos. Lubricentro Morelo te espera en Avenida Mitre 165. Celular 2281 43 33 90. En Ama Lubricants elaboramos productos especiales de competición. También producimos nuestra línea de lubricantes minerales y sintéticos. Confía en Ama Lubricants. Trascender Ingeniería y Servicios, movimiento de sueldo, alcantarillas, terraplenes, canales, excavaciones, alteo de caminos, demoliciones, pavimentos, redes de cloacas y agua. Trascender Ingeniería y Servicios, transformando el conocimiento en valor para el beneficio de la sociedad. Servicios metalúrgicos pehuenches, capacidad, experiencia y garantía en nuestros trabajos. Comuníquese al teléfono 4898-122 o al celular 154-124-383. Neurep, Sociedad Anónima. Neurep, Sociedad Anónima. Primero en repuestos para motores diésel o nafteros. Río Negro 525, Neuquén. Gracias a la cantidad y la demanda de trabajo que tenemos que conseguir un lugar mucho más grande para poder atender a todos los deseos de todos los clientes. Estamos trabajando mucho con la línea CVT y Motion, estamos trabajando con las DSG y lo que es netamente que es automático, que sería 909G, 6R80, que son las cajas de Ford, de Power Shift, todo lo que tiene que ver con líneas de lo que es el vehículo automático, nada más, o sea, otra cosa no estamos haciendo. Me imagino que estás pensando en comerte unos ricos pastelitos con mates para festejar el día de hoy. No me equivoco, no me equivoco. Bueno, mientras vos pensás, a ver, si querés con membrillo o con dulce de batata, yo te invito a que veamos esta fecha del Rally Mar y Sierra, que la verdad Azul lo estuvo esperando muchísimo tiempo y al fin de cuentas fue todo una fiesta. Vamos a verlo. Pablo, gracias por estar en Como Allá para todo el país y toda Latinoamérica. Mirá hasta dónde te llevamos, mirá. ¿Viste? Hasta acá, acá estamos en Azul, acá disfrutando un poco lo que es el rally, con amigos y bueno, y pasando un lindo fin de semana. Bueno, ¿cómo viene estos Prime, esta cuarta fecha? Y por ahora venimos bien, hace 3 fechas no podemos terminar, pero bueno, toco madera. Eso porque no te pusiste el otro arito. Me dijeron ahí, no sé si es cierto. No, es que lo hice... Yo tiro letras que me tiran, ¿no? Es que lo hice comer acá y lo tengo... ¿Qué lo hiciste comer? Acá, el elefantito de la suerte me llevo al lado. Allá el elefantito. Baja un poco, baja eso. Siempre haciendo ruido. Lo tiró. No, y eso que... Ni para golpe nada, ni caño escape. Así que, bueno, ¿cómo estás viviendo esta carrera? Lindo, la verdad nos estamos divirtiendo desde el jueves que llegamos con los chicos. Estamos alquilando todos juntos, así que imagínate. Alguna vez se nos escapa, pero bueno, no podemos controlar todo. Se descarrila. Bueno, ahí sí, pero... viste que siempre hay uno que, viste, que da la letra. Pero acá estamos disfrutando los caminos, está lindo, así que ahí podemos, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, ¿y acá qué decimos? Nada, acá hay que contar que ayer llegaban 2:30 de la noche, mensaje, vamos a salir, signito de fiesta, hay una mala influencia, que allá se está riendo. 2:30 de la noche, nosotros durmiendo como gente coherente. Y él 2:30, vamos a salir un ratito, de un rato venimos, decía. A las 9, ¿quién era? No, no me digas. Che, ¿pero salís con peluca o salís así? No. No, así. No, así, que sin peluca, así, tranquilo. Así que lo volviste loco para que te acompañara y ninguno... Con un café nadie me quiso acompañar. ¿Y con leche? No, no sé, yo no sé. No sé si con leche. No sé, sí, qué sé yo. Pero me dejaron dar la... Una rock era. No se dice, usted dice el pecado, usted ve. Viejo lobo de mar, usted. Bueno, contame, a ver, ¿cómo se viene esta carrera ahora? La verdad que está lindo, está competitivo, pero lo importante yo creo que es esto. La cámara de... Claro, se quedó un auto de otra categoría, todos nos bajamos a empujar, pero para ayudarlo y disfrutar todo esto este fin de semana que a todos nos cuesta y la verdad que es lindo pasar un lindo momento entre amigos y con gente linda de todo esto. Pues la verdad que hay gente muy linda. Y esta pasión, dentro de la pasión siempre hay amor. ¿Hay amor con tu compañero? No, pero no te voy a decir eso. No, amor por los fierros. Pará, por los fierros, Por los fierros. Sí, por los fierros, sí, por los fierros, sí. Así que bueno. Hay pasión. ¿Dónde está tu compañero? No. ¿Cuál es la cábala de él? No bañarse. No bañarse. Todo el fin de semana. No me baño, no me aguanto ni yo ya. Hoy que corte la cábala, por favor, se lo pedimos, Dale, chao, gente. Bueno, Claudio, terminamos otro rulo con averías, pero seguimos en carrera, creo. Bueno, no sé qué te pareció. La verdad que una carrera difícil, rápida, obviamente. Y creo que el vado nos está empezando a complicar un poco a todos. Se está rompiendo mucho y bueno, ahí creo que hay que extremar el cuidado. Después la carrera linda, rápida, muy técnica. La verdad que me gusta mucho. Bueno, nosotros allá en el largo también anduvimos bien y acá largamos con una falla que justo antes del vado se compuso y en el vado rompimos el paragolpe también y mucha agua había y son autos muy petizos. Pero bueno, vamos a tratar de seguir en carrera y hacer lo mejor que puedo. Y la verdad, yo creo que sí, hay que tratar de terminar y bueno, como siempre digo, es un gusto tener este tipo de compañeros en las carreras. Un recuerdo a todos y bueno, un abrazo grande. Peri, vos, sí, vos que no parás de quemar aceite y que tenés que ir a hacer el service antes de tiempo. Sí, a vos, 2 consejitos. Número 1. Empezá a utilizar los lubricantes Ama, que la verdad no fallan. Número 2, comunícate ya con los chicos de manejados que te pulen y te dejan a punto. Haceme caso, no te vas a arrepentir y después el service vas a tener que patearlo. Bueno, mis chiquis, yo me voy despidiendo. Quiero agradecer a los chicos de Motoservice Ferreira estas instalaciones que la verdad unos genios nos prestaron. A los chicos de Ama Lubricants, que son los mejores lubricantes del mercado. Y a todos los que me miman, como siempre, a Ramendias Peluquería, Sat Depilación, Mili Ledesma, Veronails de Olivos, al doctor Fabián Pérez Rivera, a Sergito Novo en cámara y a todo el equipo de Como Allá. Yo los espero, no me fallen. El próximo fin de semana con toda la energía, toda la adrenalina para vivir esta increíble pasión fierrera. ¡Chao! Bueno, estamos terminando la primera etapa, el primer día, el sábado aquí en la ciudad de Azul, en lo que es la quinta fecha del Campeonato Mar y Sierra de Rally. Por supuesto que desde más allá han llegado para cubrir todo lo que ha acontecido con estas fantásticas imágenes que nos han presentado. Una clasificación que ha tenido lo más alto Ariel Robiani, una carrera que ha sido dura, muy dura realmente, y que ha dejado algunas clases con varias bajas importantes, producto de lo exigente de la carrera. Una organización perfecta por parte de la gente del Automoto Club de Azul, de la municipalidad, realmente han hecho un trabajo brillante y bueno, el resumen ha quedado en las imágenes y por supuesto ustedes lo pueden vivir. Hemos terminado, insisto, este primer día con la satisfacción de una primera etapa muy bien llevada a cabo que ha ganado el DS3 de Ariel Robiani, navegado por Jorge de Cive en el Maxi Rally Turbo, la máxima clase que tiene el Rally Mar y Sierras. Como todos los autos que acabamos de ver en la carrera Mar y Sierra desde Azul, provincia de Buenos Aires, yo sé que te quedaste con ganas de ver más. Seguramente que sí, pero no te deprimas, no te pongas mal, porque viene la segunda parte de nuestro próximo programa. Nosotros hasta acá llegamos y fue realmente un espectáculo. Queremos agradecer al señor Intendente de Azul, Hernán Bertelli, por habernos recibido. Muchísimas gracias también a toda la gente. El público fue espectacular, los pilotos, los participantes de esta carrera lo dieron todo y nosotros también, pero nos quedamos con ganas de más. Seguinos en las redes sociales, seguinos en Instagram, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y mandanos tus mensajes al 11 66 52 82 04. Quiero agradecer al Complejo Águila Blanca, acá en la provincia de Córdoba, en donde estamos acá pasando una tarde espectacular y transmitimos para todos ustedes, para Como Allá, para todo el país y toda Latinoamérica. Gracias por todo, mi nombre es Ceci Acevedo, gracias a Tato Oribe, a Caro Fiordelici y al único Luis Arauz. Nos vemos en nuestro próximo programa con más Como Allá. Chau.